Nosotros hicimos hace muy poquito tiempo, casi te diría hace 2 meses, el lanzamiento de Archi, nuestra línea de producción. Y bueno, la entrega que hicimos hace muy poquito se trata de hacer lo que se llama el beta testing con profesores de informática y gente que le gusta este tipo de cosas. Y la idea era, bueno, probar el lanzamiento de la plataforma, que la tenemos pensada para el 16 de junio aproximadamente, que ahí sería el lanzamiento final, básicamente con lo básico como para empezar a trabajar con los chicos y en la educación STEM, ¿no? Las siglas STEM por ahí no son muy conocidas, pero si ustedes se fijan van a ver que ya empiezan a aparecer indicios de este tipo de educación donde los chicos aprenden distintas materias y distintos formatos utilizando la programación, y en este caso la programación en bloque. Y bueno, esta primera entrega, hicimos una entrega de 20 placas, que también creo que fueron a una universidad de Córdoba, y hicimos entrega a los profes para hacer la prueba, a ver si encuentran defectos en la plataforma. Digamos, ese es el objetivo de esta fase. Nosotros la llamamos la fase de beta testing de Archi. ¿Cuál fue la devolución del producto? Bueno, tuvimos justamente ayer, hicimos un compilado de la devolución de todos los profes, donde nuestra gente de IT pudo ir corrigiendo ciertos errores. Tuvimos muy buena aceptación y muy buen feedback, digamos, de todo eso. Estamos contentos, no te puedo dar el detalle porque no me lo acuerdo de memoria, ¿no? Pero es un documento interesante. Recordarle a la población, ¿en qué consiste esta placa Archi? Para recordarle, Archi consiste en una placa que se centra en la educación y en educar programando, ¿no? Es una forma donde tratamos de que los chicos aprendan la programación, pero también viendo otro tipo de materias, ¿no? La sigla de STEM significa ciencia, tecnología, aplicar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y a veces arte. Utilizar diferentes formas de nuevas tecnologías para que los chicos aprendan, ¿no? Para eso es Archi, exclusivamente para eso. Y Archi va a contar en el futuro, una parte muy importante de Archi, que te diría que es hasta el 60-70%, es la plataforma donde tenemos interacción entre los profesores, los alumnos y la gente, ¿no? Que le guste este tipo de armas para educarnos, digamos.